Estos son los titulares en Ciber TV Noticias Monterrey. Persecución y balacera que inició en Montemorelos y termina en Santiago deja a un menor sin vida. Vinculan a proceso a enfermera por la muerte de Cintia durante un procedimiento llamado Aqualipo. Retienen a 195 migrantes en un hotel de Apodaca, Nuevo León. Hoy se llevará a cabo la reunión de los presidentes de México, Canadá y Estados Unidos en Washington. Muertes por sobredosis de drogas alcanzan un nuevo récord en Estados Unidos. Le platicaremos. Vamos a un reporte del pronóstico del tiempo con Yuli Castillo. Gracias, Brenda. Muy buenos días. Excelente jueves para todos. Ya casi fin de semana y seguramente ya quiere conocer las temperaturas y las condiciones que nos esperan para esta jornada. Le comento, ambiente bastante fresco es lo que va a estar predominando. Se estima que el termómetro solamente está alcanzando 20 grados centígrados, un cielo mayormente nublado. Hay probabilidad de lluvia en un 20, en un 30%. Se pueden presentar lluvias intermitentes en algunas zonas del área metropolitana. Como estamos viendo, la humedad en el ambiente de un 71% y nuevamente en el transcurso de la noche va a descender la temperatura, llegando a los 14, a los 15 grados centígrados, ambiente bastante fresco a consecuencia de un sistema frontal, el número 9 de la temporada. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Muchísimas gracias, Yuli. Muchísimas gracias a usted que ya nos comienza a sintonizar. Vamos directamente con la información. Mi compañero Marcial Pasarón nos tiene detalles de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Adelante, Marcial, buen día. Hola, buenos días. Nos encontramos en el centro de la ciudad de Monterrey, sobre la avenida Pino Suárez y Colón. Desde aquí te voy a dar a conocer la información de las últimas horas. Bueno, sobre la carretera nacional, particularmente en Montemorelos, hubo un ataque a una camioneta. Un hombre y su hijo de 2 años de edad fueron atacados a balazos por desconocidos. Esta persona herida junto con su hijo huyen de ahí, de un restaurante ubicado allá en el centro del municipio de San Pedro, sobre la carretera nacional hasta el municipio de Santiago, donde detiene la camioneta y pide el auxilio de unos elementos de policía que se encontraban en este lugar. De inmediato llegan aquí paramédicos de la Cruz Roja y también de Protección Civil de Santiago, del municipio de Santiago. Sin embargo, desafortunadamente el niño de 2 años de edad había fallecido a causa de los disparos de arma de fuego. La persona, el conductor, fue trasladado a un hospital también con heridas graves. Hasta el momento la Agencia Estatal de Investigaciones se encuentra tratando de ubicar a los responsables de esta tragedia, de la muerte de este pequeñito de 2 años de edad, que te repito, murió luego de haber sido atacado junto con su papá en un restaurante allá en el municipio de Montemorelos. Por otra parte, ahora te quiero dar a conocer que, bueno, ayer se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso de la enfermera en el caso de Cintia Lisset, este caso en el cual esta joven murió en una clínica de cirugía estética ahí en la colonia Mitra Centro. Bueno, Nancy Deyanira fue vinculada ayer a proceso por los delitos de feminicidio y usurpación de funciones profesionales. Durante la audiencia, el abogado defensor de esta mujer pidió que se reclasificara el delito, en lugar de feminicidio, lo reclasificaran por el homicidio culposo, pero el juez de control le negó esta petición, ya que en las actas de prueba que se encuentran en la carpeta de investigación, la fiscalía, la fiscalía está estableciendo que esta mujer actuó sin tener un título médico y tampoco, no se pudo ya reclasificar esta petición que hizo el abogado defensor de Deyanira. Bueno, esta es la información, pero antes de despedirnos te vamos a mostrar cómo amanece la ciudad de Monterrey, el tráfico que se está presentando aquí sobre la avenida Pino Suárez y Colón. Esto, te repito, en el centro de la ciudad de Monterrey. Hay que tener mucha precaución al momento de conducir a esta hora de la mañana en este cruce de calles, porque como observas, el tráfico es muy pesado, se está deteniendo la circulación aquí y están obstruyendo también el paso de los vehículos que vienen de la avenida Colón hacia el poniente de la ciudad. Hasta luego, muy buenos días. Muchísimas gracias, Marcial. Y pues bueno, si usted ya le toca salir en este momento, ya sea de su casa o va a hacer algún traslado, tenga precaución ahí en el centro de la ciudad, y es que la gente anda brava en estos días para manejar. Entonces, maneje con cortesía
este y los siguientes días. Vámonos a más información, y es que así encontraron a varios inmigrantes, 195 para ser exactos, sin agua y sin comida, hacinados en varios cuartos. Así es como permanecían estos migrantes en un hotel en Apodaca. En el lugar había 60 menores de edad, entre ellos un niño que viajaba solo. Las personas se dirigían a Estados Unidos, pero al no acreditar su estancia legal, fueron trasladadas al Instituto Nacional de Migración. La Agencia Estatal de Investigaciones recibió el reporte de que los migrantes estaban en el Hotel Ecohabit, en el kilómetro 30 de la carretera Miguel Alemán, entre el Boulevard Aeropuerto y la carretera Pesquería. Personal de la Fiscalía Antisecuestros llegó al sitio tras confirmar el reporte y avisaron a Migración. Un hombre con un hacha en mano obligó a una mujer a detener su coche para atacarla. Observe bien este video, que es captado por las cámaras de seguridad de un establecimiento, donde se observa al hombre cuando hacía señas a varios vehículos que circulaban por la carretera nacional para que se detuvieran. Pero al ver lo que traía en las manos, ningún conductor le hizo caso, pues obviamente le sacaron la vuelta. Sin embargo, el desconocido, sin importarle el peligro, se le atravesaba a los coches, desafiando la velocidad para intentar golpearlos con un hacha, pero no lo logró. Con el hacha levantada, a una conductora le hace una maniobra para evitarlo, pero se descontrola el coche y desafortunadamente, cuando acelera para huir, termina estrellándose contra un señalamiento ya fuera de la carretera. Y como ya podemos ver al final de las imágenes, la señora padece un susto, un shock, y entra ahora sí que en pánico. Desafortunadamente esta persona pues provoca su intención y, bueno, afortunadamente ya lo detienen metros más adelante las autoridades, y esperemos hagan algo con él, porque ya se le había visto en varias ocasiones ahí en la carretera nacional. No es la primera vez que lo encuentran y ya había estado haciendo este tipo de desmanes. Desafortunadamente en esta ocasión pues provocó un accidente, afortunadamente no con consecuencias fatales, pero sí desafortunadas. Y a través de redes sociales, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, detalló el presupuesto 2022 para el estado. Destaca la proyección de la línea 4 y 5 del metro, además de la reducción en lujos. Ponga atención. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, dio a conocer el desglose del presupuesto para el estado de 2020, donde destacó el ahorro por 4.208 millones de pesos en recortes de lujo y corrupción, y 16.000 millones de pesos para proyectos. A través de redes sociales, el mandatario estatal mencionó que además del aumento en participaciones federales, apoyos para proyectos específicos y reducción en gasto estatal, se contempla una reforma fiscal a nivel local, en los que se incluyen aumentos en los impuestos a casinos. Destaca el aumento en participaciones por 7.012 millones de pesos. Por parte de la Federación, el Estado recibirá 3.511 millones para proyectos de inversión, entre ellos la terminación de la Presa Libertad y 500 millones para estudios del tren suburbano Apodaca-García. Dentro del ahorro de los 4.208 millones de pesos, destaca el recorte a lujos y gastos en servicios personales de los empleados, gasolina, materiales y suministros, teléfonos celulares, choferes y escoltas. Las casas de apuesta también tendrán ajustes de impuestos, los cuales dejarán 1.400 millones de pesos adicionales. García también mencionó la línea 4 del metro hacia Santa Catarina y la línea 5 hacia Mederos, las carreteras Interserrana y la Gloria Mendiola, y la última etapa del periférico. También el tren suburbano, nuevas rutas de Transmetro desde la línea 1 a Juárez y de la línea 3 a Apodaca. Otros 2.300 millones de pesos se invertirán en pymes y en el programa de cobertura especial para el cáncer contra niños y niñas de Nuevo León. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. Una mujer que conducía una camioneta fue exhibida en redes sociales por amarrar a un perro a su vehículo y conducir por calles de la colonia Punta Castilla, esto en Salinas, Victoria. Vecinos del sector se percataron de los hechos y se enfrentaron a la conductora, quien desamarró al animal y lo metió a la cajuela para retirarse del lugar. Un video difundido en redes muestra el momento en el que el perro deja manchas de sangre en el asfalto. Pobrecito. El presunto caso de maltrato animal se registró a las 10 horas en una rotonda de la avenida Paseo de las Fuentes. Los vecinos intentaron quedarse con el animal, pero la mujer se opuso y se lo llevó. Esperemos, ahí quedan ya las placas, esperemos ya las autoridades hagan algo. Este tipo de situaciones no puede estar ocurriendo. En una sociedad civilizada, este tipo de agresiones contra cualquier ser vivo no puede estar sucediendo. Y es que habla mucho de cómo estamos.
la gente, los humanos en general, a veces que dices, chihuahuas, esto no puede ocurrir. Ahí queda el llamado para todas las autoridades de defensa animal. Y bueno, vamos a cambiar de tema, y es que Nuevo León ha registrado el año con mayor índice en contaminación. Si usted sale a las calles, se da cuenta que siempre está contaminado. Para esto, Guadalupe Mijangos nos tiene más información. Y bueno, pues es que ya lo habíamos comentado en algún momento, incluso de los 365 días del año, alrededor de 180 días registrados desde el año pasado, mostraron niveles de contaminación altos. Para esto, Guadalupe nos platica más. El 2021 es el año en que se ha registrado un mayor índice de contaminación en Nuevo León, de acuerdo con el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental del Gobierno del Estado. De enero a octubre, se reporta un total de 174 días con registros de contaminantes por encima de la norma ambiental vigente, es decir, el 47.7% de lo que va del año, los neoboloneses han respirado aire sucio. El registro de días es el peor desde el 2018, el cual es considerado como uno de los años más sucios respecto al aire que se respira. Ese año, de enero a octubre, se reportaron un total de 173 días por encima de la norma ambiental, lo cual representó el 47.4% del total de días transcurridos. Recientemente, el gobernador Samuel García presentó la propuesta llamada Un Nuevo Comienzo por el Aire de Nuevo León, donde dijo que todos los actores involucrados se sumarán a trabajar ante la crisis climática. Guadalupe Mijangos, Ciber TV Noticias Monterrey. Es una tarea titánica la que tiene este sexenio del gobierno de Samuel García y las autoridades en general para solucionar este problema, y es que es grave que incluso estemos más contaminados que la ciudad que presuntamente era la más contaminada del país, que era Ciudad de México. Aquí el nivel de contaminación y sobre todo el tipo de contaminación que sufrimos es, déjeme decirle, bastante grave. Entre las refinerías, el tipo de sustancias que se liberan al ambiente por parte de las diversas industrias que hay en el área metropolitana provocan que tengamos enfermedades que a lo mejor no nos damos cuenta o no se lo achacamos a eso. Pero definitivamente, y créame, consúltelo con su doctor si quiere, muchas de las enfermedades cardiopulmonares que estamos sufriendo muchos de los regiomontanos es derivado o consecuente de la contaminación que hay en el área metropolitana. Ahí quedan las autoridades. No es solamente un tema de ambiental o de salud, es un tema de salud pública y bastante grave. Bueno, vámonos a información importante, y es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya está hablando, o hablará en unos minutitos con su homólogo Joe Biden, de la propuesta de reforma energética en el país, hablando precisamente de temas sustentables. Pues no es uno de los principales asuntos migratorios bilaterales, el programa Permanecer en México. Ayer, trasladado y resguardado por personal del Servicio Secreto, López Obrador llegó a las 20:45 horas, tiempo de Washington, a la residencia del embajador Esteban Moctezuma en Estados Unidos, donde pasó la noche para participar en la cumbre de líderes en América del Norte. En el punto se congregó una treintena de mexicanos simpatizantes, quienes lo recibieron con consignas de «Es un honor estar con Obrador, no está solo presidente, presidente». Bueno, pues quedan ahí una agenda importante en la que van a tocar estos dos temas, la reforma energética y la migratoria. Allá en Estados Unidos, dos ciudadanos resultaron con lesiones tras ser atacados a balazos frente a instalaciones del gobierno del estado, a unos metros de la Fiscalía General en Ciudad Juárez. Disculpa, aquí en Ciudad Juárez, en México. La Agencia Estatal de Investigación montó un operativo para dar con el presunto responsable del ataque armado ocurrido en el estacionamiento de la sede gubernamental frente a la Oficina de Recaudación de Rentas en Eje Vial Juan Gabriel y Aserraderos en la colonia San Antonio. Un batallón que había sido enviado a otras zonas regresará a Quintana Roo para reforzar la seguridad en áreas turísticas, así lo anunció Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional. Se trata de 1,445 elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, y que a partir del 1 de diciembre vigilarán de forma permanente y prioritaria los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Tulum, tres de los municipios donde se concentran más delitos.
Esto ocurre después de que el pasado 4 de noviembre, un grupo armado irrumpió en una playa de Puerto Morelos para atacar a un grupo rival, lo que dejó un saldo de 2 muertos y un turista herido. Elementos del Ejército, la Fiscalía General de la República y de la Marina realizaron un operativo en varias fincas ubicadas en zonas de alta plusvalía de Zapopan para presuntamente buscar a Laisha Michelle, hija de Nemesio Ceguera El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Uno de los operativos se realizó en el fraccionamiento Lomas del Bosque, que se ubica en la avenida Juan Palomar y Arias, cerca de avenida Universidad. De ahí salieron al menos una veintena de vehículos, entre ellos una pick-up artillada del Ejército, así como varias camionetas sin placas. La hija del Mencho se le busca por supuestamente estar involucrada en la desaparición de 2 elementos de la Marina el pasado lunes, día en que fue de nuevo aprehendida su mamá Rosalinda N. por el Ejército. Un nuevo asalto quedó registrado en las cámaras de vigilancia de una unidad de transporte público que circulaba sobre la autopista México-Puebla a la altura del municipio de Valle de Chalco. Voy al hospital, por favor, mi mamá está enferma. Así se escucha suplicar a una pasajera de una combi para evitar ser asaltada. En las imágenes se observa que un par de sujetos sube a la unidad y con palabras altisonantes comienzan a exigir celulares y mochilas a los usuarios. Mientras un sujeto vestido con sudadera amarilla y gorra roja revisa a los pasajeros de la parte posterior de la combi, su cómplice, apostado en la puerta, exige sus objetos de valor a los pasajeros. Luego de que los hombres descienden de la combi, una de las pasajeras saca su teléfono celular que logró esconder para llamar al 911 y el resto de los pasajeros le piden al chofer que pare una patrulla para intentar detener a los ladrones. Sin embargo, hasta el momento se desconoce si lograron encontrarlos. Harto de escuchar todos los días lo mismo. Ya te la sabes, chofer, no te arranques. Un conductor del municipio de Valle de Chalco se la puso y emprendió la huida ante un inevitable robo a los pasajeros. Dentro del video se observa cómo la unidad disminuyó su velocidad para subir un pasajero más. Sin embargo, el sujeto no tenía las mejores intenciones al momento en que abrió la puerta de la combi exclamó, ya te la sabes, chofer, no te arranques. Los 4 usuarios que se logran visualizar en las imágenes se aferraron a sus objetos personales mientras el delincuente mencionó celulares y carteras. En el preciso instante en que el conductor escuchó esas palabras, optó por arrancar la unidad y pues ponérsela más difícil al delincuente. Y es que la verdad, sí, la gente ya está bien harta de que sucedan ese tipo de situaciones allá en Ciudad de México y Estado de México. Y peligran a esas, como ya hemos visto en meses anteriores, estén aplicando justicia por mano propia. Mucho ojo a las autoridades que prácticamente están absortas de lo que sucede en el transporte público allá en el centro del país. Ya te la sabes, chofer, no te me arranques celulares. Es que la señora luego sale volando. Agárrense bien, porfa. Pero bueno, se evitó un robo más allá en el Estado de México. Ojalá se eviten otros tantos, pero ya por parte de las autoridades. Vámonos al pronóstico del tiempo. ¿Vienen cambios en la temperatura en el área metropolitana de Monterrey? Adelante. Y
continuamos con toda la información del pronóstico del tiempo para esta jornada de jueves. Como ya le comentaba en el bloque anterior, habrá un ambiente bastante fresco para toda la jornada. La temperatura máxima estaría alcanzando solamente 20 grados centígrados, temperatura agradable, pero nuevamente en el transcurso de la noche va a descender la temperatura 13 a 14 grados centígrados, un cielo mayormente nublado predominando, la probabilidad de lluvia en un 20 en un 30% y la humedad relativa en un 71%. Le comento que para el día de mañana viernes también estaremos amaneciendo con ambiente bastante fresco, entre los 14 a los 15 grados centígrados. Por la tarde el termómetro asciende hasta llegar a los 19 a 20 grados Celsius, un cielo completamente despejado. Hasta el momento, como lo estamos viendo, ya disminuye la probabilidad de lluvia, pero hay ambiente fresco nuevamente en el transcurso de la noche, 14 a 15 grados. Para el día sábado, un cielo despejado, empieza poco a poco a incrementar el pronóstico de lluvia en un 10%, máxima 25, mínima de 19 grados. Para el día domingo, en un 20% la probabilidad de precipitación, con un cielo parcialmente nublado. La temperatura por la tarde ya empieza a recuperarse, alcanzando casi los 30 grados centígrados, la mínima de 21, pero no se confíe. Nuevamente para la próxima semana le adelanto que el día lunes hay pronóstico de lluvia, ambiente fresco por la mañana, 15 a 16 grados centígrados, por la tarde 19, por la noche 17 grados. Ya para el día martes empieza a disminuir la probabilidad de lluvia y un cielo parcialmente nublado predominando, máxima de 23, mínima de 18 grados centígrados. Temperaturas y condiciones para la República Mexicana: en Tijuana un cielo parcialmente nublado, la temperatura en el transcurso de esta tarde alcanzando 21 grados centígrados, ambiente fresco por la noche, 14 a 15 grados. Para Chihuahua nuevamente baja el termómetro en el transcurso de esta noche, marcando un solo dígito, 9 grados, máxima de 17. Para Mazatlán, el solecito caluroso, 32,24, un cielo completamente despejado, al igual que para Torreón, aunque con ambiente fresco en el transcurso de esta noche de jueves, 13, 25 grados. Para Guadalajara, cielo parcialmente nublado, al igual que para Celaya, 27,14. Para Acapulco, un cielo parcialmente nublado, alcanzando la temperatura máxima de 31 grados centígrados, la mínima de 24. Y le comento que para McAllen, Texas, hay pronóstico de precipitación activo, extremar precauciones. La temperatura para esta tarde de 22, mínima de 17 grados centígrados. Y estas mismas condiciones para Tamaulipas, allá para Reynosa, hay pronóstico de precipitación, lluvias de moderadas a intensas para esta jornada. Ambiente fresco en el transcurso de esta noche, 17 grados, máxima de 21 grados centígrados. Y para Mérida y para Cancún también continúa un ambiente bastante inestable a consecuencia de un canal de baja presión que está recorriendo toda la península de Yucatán. Las temperaturas máximas de 28, 31 grados centígrados y la mínima se mantiene en 24 grados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente jueves. Guapísima la Yuli, quisiese pero no pudiese, así las cosas. Vámonos con Nayeli Peña, y es que nos trae información importante acerca de la historia que nos enseñan los libros de texto. Adelante. Muchas gracias, Brenda. Así es, muy buenos días. Estamos aquí con una gran historia que usted debe de poner toda la atención, porque a días de pues ya conmemorar la Revolución Mexicana tenemos unos invitados, porque precisamente es el nieto del capitán militar primero Yamane, y para eso está el día de hoy José Guadalupe Domínguez Yamane, quien nos va a hablar más de esta historia. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Estamos aquí para recordar un poco los hechos de la llegada de mi abuelo a México, allá por el año de 1907, en la décima migración japonesa. Wow. Pues vamos a hacer aquí también una pausa para presentar también al doctor en antropología, Shinji Hirai. Muchas gracias por estar aquí hoy. Y ambos, pues, ya nos estaban comentando cómo llegan aquí una gran cantidad de japoneses. Ya nos habían dicho que hace 120 años llegaron, pues, una gran cantidad de japoneses por el mar, llegaron aquí a México. Pero ¿cómo es precisamente que el día de hoy aquí en Ciber TV tenemos sentados en nuestra sala a un descendiente de un capitán militar japonés que, pues, obviamente pertenecía al ejército mexicano? Ahora sí, ¿llegó a qué edad su abuelo? Mi abuelo llegó a la edad de 19 años. En el año 1907, él nació en 1888 y, como te digo, llegó a Salina Cruz, Oaxaca. Estuvo un tiempo por allá, las condiciones de vida no eran las óptimas y él se trasladó hacia esta región en Coahuila y estuvo trabajando en las minas de carbón, allá por el lado de Musquis, en Villa de las Esperanzas. ¿Pero cómo fue que llegó ahí un japonés
realmente a enfilarse a las, pues digamos, al ejército mexicano? Pues realmente en las minas había muchas familias japonesas. Seguramente a mi abuelo los ideales de esa revuelta para él eran pues poderlo seguir y hacer de eso algo bueno para el país. ¿Cuánto tiempo peleó? Mira, alrededor de unos 8 años, yo creo que fue lo que él estuvo en las filas de militares. Ahora, ¿por qué escoger a un capitán militar japonés hacerlo parte del ejército mexicano? ¿Por qué él? Lo que pasa es que siempre ha sido así, ¿verdad? Los japoneses son gente muy honorable y gracias a eso... ¿Pero tenía fuerza, digamos, para pelear? ¿O? No, lo que pasa es que otra cosa que tienen los japoneses que ya lo traen, ¿verdad? Es la cuestión del conocimiento en las artes marciales. Y me comentaba también con el doctor, pues que ustedes viajaron a Japón precisamente, ¿y cómo fue la llegada allá? ¿Cómo se sintieron? Bueno, en 2019 organizamos un simposio en la Embajada de México en Japón para presentar los avances de las investigaciones que han hecho los descendientes de los japoneses sobre las historias de sus ancestros japoneses. Entonces, señor José Guadalupe fue uno de los que nos acompañaron en el viaje. Y después del simposio, cada descendiente tenía que visitar al lugar de origen de su ancestro. Le quería comentar, ¿en Japón he reconocido a su abuelo? ¿Saben acerca de esto? Ya me imagino que sí, ¿no? Sí, de hecho, en el año 1969 que él regresó allá, él fue con su indumentaria de militar mexicano y en Japón se le rinde mucho respeto a las personas que sean militares del país o bien militares japoneses en el extranjero. Otra, también no sé, tal vez en alguna otra entrevista Dani te lo dijo, ahorita que preguntabas que si los descendientes, que si hablamos japonés, mi madre no hablaba, mi tío no hablaba, nosotros no hablamos. Llegamos a concluir, gracias a muchas conclusiones, valga la redundancia, con el doctor Hirai, que fue por protegernos por las situaciones de la Segunda Guerra Mundial, para que no se dieran cuenta que éramos descendientes de japoneses. La relación entre México y Japón ha sido muy favorable desde el principio hasta la fecha. Nada más cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, sí se deterioró de manera intensificada. Entonces, los japoneses perdieron sus bienes y los japoneses que vivían en el norte de México tuvieron que reubicarse en el centro del país, o sea, estar lejos de la frontera con Estados Unidos, ¿no? Se escondían, ¿no? Y entonces, xenofobia fue bastante fuerte y para mí es muy sorprendente que los hijos y las hijas de japoneses no hablan o no hablaban japonés. Entonces, hablando con los descendientes, una de las conclusiones que llegamos es que los abuelos o papás japoneses trataban de no transmitir mucho la cultura japonesa, incluyendo el idioma, para que sus hijos se integraran mejor a la sociedad mexicana y, o sea, cortar los lazos, aunque doliera. En la Segunda Guerra Mundial concentraron a muchos japoneses, unos a la Ciudad de México, otros en Cadereyta, y llegaron por mi abuelo y le dicen que vienen para llevárselo, ¿verdad? Porque pues tiene que ser concentrado. Entonces dice mi abuelo, sí, cómo no, permítanme tantito. Se mete a la casa y se pone su indumentaria de capitán primero con sus insignias y todo. Ajá. Que esas todavía las tengo yo. Y cuando sale, pues los militares lo primero que atinan en hacer es cuadrarse porque... pues era un militar de mayor rango, no podían llevárselo. Entonces, no se lo pudieron llevar a concentrarse. Entonces, se dieron cuenta que pues era un capitán. Pues sí, que era capitán del ejército mexicano, ¿verdad? Y no... ¿Y ya no dijeron nada? ¿No pidieron algo? No. Él, lo único... No, bueno, eso ya fue posterior, pero lo único que les enseñó era que él pertenecía a las filas de... perteneció en su momento a las filas de Carranza. Muy bien, muchas gracias. Y pues siéntanse orgullosos realmente de dónde son, de dónde vienen y lo que son ahora en el presente. Muchas gracias. Y bueno, nosotros continuamos con más aquí en Ciber TV Noticias Monterrey. Muchísimas gracias, Nayeli. Muy interesante esta información y hay que respetar a todos los antepasados que realmente hicieron bastante por el país y sobre todo gente que vino de otros puntos y levantaron y sobre todo pues dejaron bastante legado aquí en México.
Vamos a cambiar información, información internacional de su interés, y es que, fíjese usted los datos que arrojaron ahora las autoridades en Estados Unidos, un estimado de 100,000 personas murieron de sobredosis de drogas en un año allá en el país americano. Un hito que las autoridades de salud dicen está vinculado con la pandemia de coronavirus y suministros de drogas más peligrosas. Las muertes de sobredosis aumentan desde hace más de 2 décadas, más rápidamente en los últimos 2 años, estoy de acuerdo con nuevos datos. El año pasado aumentaron casi 30% y hasta 2014 este número se duplicó. El presidente Joe Biden lo llamó un hito trágico en una declaración cuando el funcionario funcionarios del gobierno presionan al Congreso para que dedique miles de millones de dólares más para combatir el problema. La policía de la ciudad estadounidense de Temple, en Texas, arrestó a la mujer que arrojó una porción de sopa caliente en el rostro de la gerente de un restaurante. Así lo informó la prensa local. Amanda Martínez, de 31 años, ha sido acusada de agresión que causó lesiones corporales, aunque no se especifica el tipo de heridas. El 7 de noviembre, Martínez recogió un pedido en un restaurante de comida mexicana, pero poco después regresó al local para quejarse de que la sopa que había ordenado estaba tan caliente que la tapa de plástico se le había derretido. La gerente del local, Janelle Broland, asegura que se disculpó con la cliente y le ofreció un reembolso u otro plato del menú. Martínez exigió hablar con otro administrador, pero como nadie más del personal estaba ahí, enfurecida, arrojó la sopa a su víctima y se marchó. Bueno, al menos le van a hacer justicia a esta mujer. Pobre, pobrecita, las quemaduras que sufrió en la cara, la verdad. Siempre hay que mantener la cortesía y nunca sabes ahora con qué tipo de gente te puedes topar. Y ahí lo vemos, ¿vea? En fin, espero sus comentarios aquí en Facebook. Ya está mucha gente conectada. Ahorita le vamos a mandar saluditos. Vamos a continuar con la información. Ahora nos vamos hasta Gran Bretaña y es que la reina Isabel mantuvo una audiencia cara a cara con el general Nick Carter, el jefe del personal de defensa británico, en su residencia del castillo de Windsor, como parte de sus primeros compromisos en persona tras no haber asistido el pasado domingo al homenaje a los caídos en combate. La soberana, quien llevaba un vestido en tonos verdes, naranjas y adornos florales, luciendo un collar de perlas, fue fotografiada sonriente y dando la bienvenida y charlando con el militar en una de las salas del castillo. Esa audiencia, que el Palacio de Buckingham confirmó mediante un comunicado, se produce 3 días después de que la monarca de 95 años se perdiera el acto en recuerdo a los caídos en combate, el llamado Domingo de Recuerdo, que se celebró en cenotafio a consecuencia de un problema en la espalda. Ella siempre se viste con colores muy llamativos y es que dicen que por temas de seguridad ella tiene que destacar entre las multitudes o reuniones para que el personal de seguridad la pueda identificar rápidamente y la rescate. Siempre ha sido, muchos piensan que son gustos excéntricos, pero también es una medida de seguridad que ella toma para destacar entre la multitud o cuando hay reuniones la puedan identificar y la puedan llevar a un lugar seguro y resguardarla. Ahí está, y mire, todavía tiene un perrito corgi. Ella mantenía una colección de 7 perritos. Ahorita ya es el último, creo que le queda. Ahí está, ojalá que nos dure la reina Isabel otros tantitos años. Bueno, ahora sí, vamos a más información, a los deportes con mi compañero. Vamos a primero tendencias. Ay, Carlita Mosigo, que nos tiene las cosas más virales de lo que ha ocurrido en las redes. Adelante, Carla. Muchísimas gracias, Brenda. Excelente jueves. Ya estamos a un casi pasito para que inicie el fin de semana. Y como usted sabe, yo le traigo esos videos que son virales, que son tendencias en las redes sociales. Y vamos a comenzar con el siguiente video que, híjole, a más de uno nos ha impactado esta pequeña. Le voy a platicar que Andrea es una niña que vende dulces en las calles de Ecuador y se viralizó al demostrar que habla, adivine, 4 idiomas. La pequeña, que se encontraba afuera de una gasolinera, fue abordada por 2 mujeres que le prometieron comprarle todos los dulces si demostraba su habilidad. Español, francés, ruso e italiano son los idiomas que la niña demostró que domina a la perfección. Al último, las mujeres le pagaron el doble de lo que costaba su caja de dulces y Andrea se mostró muy contenta, pero no le quiero platicar más y vamos a ver este impactante video. Je sais parler italien.
Italia y francés, España. Te propongo un trato. Si tú me vendes los dulces en todos esos idiomas que tú sabes, yo te compro toda la caja. A ver, dime. ¿Y qué idioma es ese? Eso es en ruso. Ya, ¿y en francés? Je voudrais un bonbon. ¿Y en italiano? Voy un caramelino. ¿En serio? ¿Y me lo puedes decir ahora en español? ¿Quieres un caramelito? ¡Bravo! ¡Qué increíble! Eres una niña inteligentísima, de verdad. ¿Y cuánto cuesta toda la caja de bombones, Andrea? $5. ¿$5? Mira, aquí yo te voy a dar estos $10 para ti. No, tranquila, quédate con la cajita de chocolate. Gracias, muchas gracias. Así podré ahorrar. ¿Ahorrar para qué? Para comprarme una casa para mis padres. Y también para estar con mis amigos que me... Hermosa la niña Andrea, y cambiamos de tema y nos vamos de Ecuador hasta Torreón, y déjeme le platico algo que pasó y que se viralizó en las redes sociales. Pues durante un apagón de más de una hora en el periférico Raúl López Sánchez, unos limpiaparabrisas la hicieron de tránsitos en dicho lugar. Los franeleros se ofrecieron a coordinar a las diferentes unidades que pasaban por ahí, ya sea carros compactos o hasta camiones de carga. Algunos de los automovilistas agradecieron con monedas dicha acción. El apagón, que afectó a una gran cantidad de semáforos, tuvo lugar por el cambio de cableado que realizó la Comisión Federal de Electricidad. Pero vamos a ver aquí un fragmento de este video que se viralizó sobre todo en YouTube. Pues es que ya se iba, mire, y se va. Mire, mire, este de aferrado. Mire, por eso se hacen los accidentes. ¡Páralos, compadrito! ¡Páralos! ¡Páralos! No, no. A veces queremos hacerle al vivo. Esa es la única respuesta, querer hacerle al vivo. Ya tenemos rato transmitiendo a Alejandro Gutiérrez y no llega ninguna gente de Vialidad a hacerse cargo de esta chamba. Y continuamos con la historia de una osita que no, pasó el sufrimiento de su vida por un mes. Déjeme le comento que una osa fue liberada luego de pasar, como le decía, 28 días con un bote de plástico en su cabeza. Esto en Florida, Estados Unidos. La Comisión de Vida Silvestre aseguró que el oso, la osita, se atoró en un comedero automático en el bosque estatal Picayune. Por fortuna, la osa aún conservaba un peso saludable y se le dio tratamiento con antibióticos y fue liberada. Pero se imaginará, 28 días sin poder comer, sin poder tomar agua, y pues afortunadamente pudo sobrevivir y ya fue atendida y ya la liberaron en su hábitat. Y como le comentaba, esos fueron los videos más virales de este jueves, y quiero invitarlo a que nos siga en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Carlos Mosigo, que tenga un excelente jueves y nos vemos hasta mañana. Ahora sí, vámonos a los deportes con Rafa. ¿Qué tal? Un gusto saludarnos. Acomodamos que vamos con la información de los deportes. Jueves, casi viernes, se llega ya el fin de semana y la actividad de la Liga MX se reanuda. Los Rayados del Monterrey, que buscarán ganarle al Cruz Azul en el Estadio Azteca, y Ponchito González, que ha fungido como capitán en muchos partidos de la temporada, dice: Monterrey mostrará una cara muy diferente a cómo cerró el torneo. Y en lo personal, me parece que sí, yo creo que este equipo debería estar peleando siempre los primeros lugares, por ser protagonista, por hacer un buen papel a lo largo del torneo. Pero bueno, el formato hoy nos permite pelear por entrar a la fiesta grande, y somos conscientes de eso, somos conscientes de lo que nos jugamos el fin de semana. Y pues bueno, uno de los objetivos es estar en la liguilla y otro llegar a la final y otro ganarla. Entonces estamos ahí, no hemos perdido nada y tenemos mucho por ganar. Entonces el equipo es consciente de eso,
y estoy seguro que vamos a hacer un gran partido el fin de semana, que el equipo va a sacar la jerarquía y va a demostrar la personalidad. Oiga, y el que está preparándose arduamente para este partido es Vincent Janssen, porque pues yo vi un video que decía Janssen calienta para el repechaje y no me imaginé que se tratara de este video que subió el propio jugador holandés a sus redes sociales. La verdad es que pues está muy enamorado, está más concentrado en el amor que pues en lo que es el equipo de Monterrey, a ver si no se lesiona con esa maroma que se dio. Está feliz, está pleno, disfrutando de su vida pasional, de su vida romántica, en lo amoroso, ahí sin ninguna lesión, ningún tipo de queja. Vamos a ver si lo demuestra también en el terreno de juego, que Janssen pues ya ahorita no tiene ninguna lesión, tendría que ser exigido al máximo y ojalá que todo este gran momento que está viviendo en lo personal lo traslade al terreno de juego. Así las cosas con Janssen, así se enfoca con miras al repechaje. Y bueno, pues el equipo de Tigres todavía tendrá otra semana más para trabajar, para preparar el partido de cuartos de final. Todavía no sabe quién es el rival, porque apenas se conocerán quiénes son los equipos que avancen los siguientes cuatro. Ya hay cuatro clasificados a repechaje, faltan los otros cuatro que saldrán mediante la vía de la repesca. Por lo pronto Tigres no pierde tiempo, ya tuvieron un par de días de descanso, están entrenando, ya se integró en este caso el Chaca Rodríguez, que era de los jugadores que no estaban en el equipo porque estaban concentrados con selección nacional y hay un buen ambiente de trabajo, lo que ha trabajado Miguel Herrera y su cuerpo técnico, así que pues el equipo de Tigres trabajando sin darle tiempo a que puedan caer lesiones o que el periodo de receso para esperar rival les afecte, porque sí fueron más de dos semanas las que Tigres estuvo sin actividad y que todavía tendrá que esperar una semana más para tener su partido oficial. Y bueno, pues veíamos ahí al Chaca Rodríguez, que estuvo en la selección, que no tuvo y no ha tenido una buena participación en general. El Chaca y ningún jugador de la selección mexicana recibió, ¿se acuerda usted que le presentaba el día de ayer amenazas en redes sociales? Bueno, pues ahora le tocó a Paco Memo Ochoa, que pues tuvo colaboración en los dos goles que recibió México ante Canadá, pero ahora se fueron directo contra el jugador, pero a las redes sociales de la esposa, donde le ponen prácticamente lo mismo que lo que le pusieron al Chaca, de que lo iban a matar y que le iban a hacer no sé qué a la familia. Y bueno, pues aquí contesta Ochoa, contesta a la esposa, donde dice que el odio pues no es algo bueno, que esto es solamente fútbol, es un deporte, es para divertirse, no para este tipo de, ¿cómo le podemos llamar? Tonterías, por no decir una palabra peor. La gente a veces no dimensiona lo que escribe, después se quiere retractar, pero ya lo que está escrito, lo que está dicho, eso ya no hay marcha atrás. Ojalá que la policía cibernética tome cartas en el asunto, como lo van a hacer con el Chaca Rodríguez, para dar con estas personas que desbordan su pasión y que empiezan a agredir verbalmente a través de redes sociales a los jugadores que solamente hacen una profesión, que es la de jugar fútbol. Así las cosas con Paco Memo Ochoa, guardameta de la selección mexicana. Y bueno, vámonos con más información, porque el equipo de Fuerza Regia en el básquetbol da un paso importante rumbo al bicampeonato. El día de ayer ganó su compromiso jugado allá en Guadalajara, Jalisco. Se impuso 111-101 en tiempo extra y se enfila al bicampeonato. Esto tras derrotar a los Astros de Jalisco del técnico español Sergio Valdeomillos, que alguna vez dirigió también a la quinteta regiomontana. Así que pues los Fuerza Regia tiene ya un juego ganado por cero del equipo de Jalisciense y es a ganar, hay que recordar, 4 de posibles 7 encuentros. El día de hoy se reanuda la actividad de la gran final de la Liga Nacional del Baloncesto Profesional. Y bueno, pues en Guadalajara hay mucha actividad, ahorita hablábamos del básquetbol, también hay el deporte blanco, el tenis en lo femenil, y es que esta mujer, Garbiñe Muguruza, nacimiento venezolano, pero ya nacionalizada española, tiene la doble nacionalidad y hace historia. Garbiñe Muguruza se convirtió este miércoles en la primera española en ganar las finales de la WTA en un evento que fue albergado en Guadalajara, Jalisco, donde pues hubo una gran cantidad de asistentes, público que estuvo apoyando a Muguruza, y a sus 28 años de edad, la líder de la Armada Femenina ha derrotado a Annette Contiver por parciales de 6-3 y 7-5. Es la más longeva con el trofeo desde que Serena Williams lo ganó
ganó en el 2014. El resultado fue de 4 triunfos en 5 partidos. La nativa de Caracas, Venezuela, ha demostrado ser la mejor de las 8 participantes y Muguruza así sumó su 10º título como profesional en su 17ª final. Termina el curso de 42 partidos ganados y 17 perdidos. Muguruza, a partir del próximo lunes, amanecerá como la número 3 del ranking de tenis femenil. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente día. Muchísimas gracias, Rafa. Y ahora vamos a los espectáculos con Alfonso Pérez. Información de los espectáculos en esta mañana de jueves. Gracias por estar con nosotros. Llegamos tempranito con toda la información de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y arrancamos con la tremenda fiesta que se llevará a cabo el día de hoy, de regreso una vez más en Las Vegas, en el MGM, y es que estamos hablando de la entrega número 22 de los Latin Grammy, para lo cual ya se estaba preparando todo desde días antes, como estamos viendo justamente aquí en las imágenes. Estamos viendo parte de los ensayos que estaban llevando a cabo cada uno de los artistas que el día de hoy llegarán a esta entrega número 22, como le menciono, que regresa a su lugar de origen, a Las Vegas, Nevada, donde se ha llevado en los últimos años. Recordemos que esta premiación en los 2 últimos años tuvo algunos cambios debido a la pandemia, incluso se la habían llevado a Miami para hacer un poco más fácil la transmisión, y bueno, pues ahora justamente hoy regresa acá a Las Vegas, Nevada, donde estamos viendo parte de los invitados. El día de ayer ya se entregaron algunos premios, pues de manera adelantada, algunas personas que serán reconocidas, por ejemplo, Rubén Blades. El día de ayer se llevó a cabo un evento especial donde varios intérpretes estuvieron cantando temas de este famoso cantante, le estuvieron dando un reconocimiento. Asimismo, Fito Páez también ayer fue galardonado, por la trayectoria que tiene musicalmente hablando. Y bueno, como le menciono, cuando son estos eventos, los Latin Grammy, casi 2 días antes empiezan como que los eventos, las fiestas previas, algunos homenajes, y bueno, así se está llevando a cabo. Pero hoy en punto de las 19:30 horas empieza la alfombra roja y el desfile justamente de todos los artistas y esta ceremonia de la cual, pues obviamente estaremos compartiendo a través de las redes sociales. Así que bueno, mire, Gloria Estefan, una de las invitadas el día de hoy en esta entrega número 22 de los Latin Grammy 2021. Bueno, ahí está. Vamos a cambiar de información y ahora vámonos nada más y nada menos hablando de grandes cosas, y es que platiquemos, no somos una sección de deportes, pero bueno, lo que pasa es que el Canelo también de repente ahí está como que lo metemos en el mundo del espectáculo. ¿Por qué? Porque el día de ayer organizó tremenda fiesta para su hijo Adiel Álvarez. Ahí estamos viendo esta fiesta que le organizó, la temática era Peter Pan, y dijeron, queremos un parque de diversiones, y claro que el Canelo Álvarez podría comprar su parque de diversiones o llevárselo a casa, y fue lo que hizo justamente. ¿Qué hizo el Adiel's World? Bueno, en este caso lo organizó como una feria, le rentó hasta la Rueda de la Fortuna. Así es, señores, si el niño no fue a la Rueda de la Fortuna, el hijo de Canelo Álvarez, pues la Rueda de la Fortuna va a la fiesta de este joven, de este pequeñito que cumplió 3 años. Ahí estamos viendo parte de las imágenes que compartieron algunos de los invitados. Entre ellos estuvo Julián Álvarez, así es, el llamado rey de la taquilla, estuvo haciendo acto de presencia ahí junto a su familia. Ahorita lo vamos a ver en las imágenes. Ahí está la temática, mire, ahí está Julián Álvarez justamente con su familia y bueno, con sus chiquitines, celebrando también pues la fiesta. Hashtag Adiel World 3 era el hashtag de la fiesta de este pequeñito que es hijo de Nelda. ¿Quién es Nelda? Bueno, una de las exparejas del Canelo Álvarez, no es su actual esposa, no es la actual mujer con la que vive. Miren nada más, hasta un mapa con dónde estaban pues cada una de las atracciones dentro de esta feria que le organizó. Dijo, mi niño quiere una feria, tráiganme todos los juegos y móntenlos aquí para que tenga su propia feria, háganle su Adiel World 3. Y bueno, pues ahí estamos viendo justamente parte de estas imágenes que pues nos mostraban ayer a través de las redes sociales, celebrando los 3 añitos de este pequeñito. Mira, ahí está posando con su hijo y bueno, con una de sus exparejas, Nelda, que tienen buena relación. Bueno, vámonos a más información y platiquemos ahora de una noticia no tan agradable, porque nos sorprendieron definitivamente. Hablamos de Camila Cabello y Shawn Mendes, quien recientemente incluso los vimos de visita en nuestro país, en Oaxaca, donde estuvieron vacacionando. Oiga, pues ayer por la tarde que de repente nos comparten el mismo mensaje en sus redes sociales. Terminaron su relación. Ahí pone, chicos, hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro cariño mutuo
seguirá por siempre. Aunque hemos terminado, hemos iniciado una relación como mejores amigos. Siempre seguiremos queriéndonos y agradecemos a todos ustedes siempre por el apoyo. Pues sí, después de 2 años, justamente esta joven pareja que le menciono, pues la verdad es que era una de las favoritas del medio internacional, del espectáculo internacional. Ayer, pues dan esta noticia de que terminan su relación. Y bueno, lo compartieron a través de esos mensajes en sus cuentas de Instagram. Bueno, pues lo mejor para cada uno. Ahí está. Estaremos muy al pendiente en algún momento que estrenen nuevas parejas. La información de los espectáculos en esta mañana. Que tenga un excelente jueves. Ay, andamos tristes por Shawn Mendes. Tan guapo él. Por la Camila, no. Pero bueno, vámonos. Pues sí, es la verdad. Bueno, vamos a mandar saludos. Muchísimas gracias a toda la gente que se conectó. Nelson Castillos, que nos manda saludos desde Nueva York. Saludos hasta allá. Indira Garza también. A Anguiano Elvis. A... muchísimas gracias. Andan chulándome el pelo. Alejandra, a la orden. También a Christoph Languin. Donatiud Partida Vázquez, también a Margarita García, Manuel Piña, también a Yajaira, que nos manda saludos. Muchísimas gracias por sus comentarios. Estaremos también dando seguimiento a todas las denuncias que nos van a poder hacer próximamente por WhatsApp para que esté muy atento. Vamos a estar dando seguimiento muy puntual para que las autoridades también le esté resolviendo todas esas situaciones. Y bueno, pues aquí les dejo las redes sociales de CiberTV. CiberTV en Facebook. Ahí también puede estar viendo nuestro noticiero en vivo, @CiberTVNoticias1, para que nos siga en vivo y en todo momento todas las notas que subamos por este canal. _CiberTV, ahí podemos estar en contacto. Y CiberTVNoticiasMTY.com para que usted vaya muy bien enterado. CiberTV Digital también en YouTube. Ahí está. Yo me llamo Brenda Cavazos, espero lo veo el día de mañana en punto a las 10 de la mañana con más información. Buen día.